Llegó el día. Bueno, la verdad, estoy súper feliz. De verdad. Cuando Fernando me dijo semana pasada que usted se iba a bautizar, yo quedé, wow, llegó el momento. Y de verdad, saber todo por lo que usted ha pasado, todo lo que usted ha aprendido, experimentado, me hace saber que el Señor nos conoce muy bien. Y que Él conoce cuándo es nuestro momento. La verdad, estuve pensando últimamente en la experiencia de la misión y la que se me viene a la mente es una escritura que se encuentra en 1 Nefi 9:6, que dice que el Señor conoce todas las cosas y Él prepara un camino para cumplir todas sus promesas. Y hoy Él está cumpliendo una promesa que hizo con usted, con Fernando, con su familia y con todos nosotros, que es de que un día íbamos a poder volver a la presencia de Él. Y uno de esos pasos es el bautismo, que es lo que usted hizo hoy día. Y sin duda, tal vez ya se lo dijeron, pero los cielos están de fiesta. Usted no se imagina la felicidad de nuestro Padre Celestial, de nosotros. De verdad, con Fernando es como, wow, estamos muy felices. Y obviamente también de los misioneros. Uno entiende esa felicidad de ayudar a alguien a entender el Evangelio, a hacer cambio en su vida y que decimos seguir al Señor en este camino del discipulado, que es un camino de felicidad. Es un camino donde usted va a entender el porqué de muchas cosas. Y mientras usted siga leyendo la escritura, siga orando todos los días, siga yendo a la iglesia, va a ir aprendiendo más y más, pero es un proceso. No cree que todas las cosas van a venir así, de una. Pero el Señor se preocupa por nosotros. El Señor se preocupa de que entendamos todas las cosas. Como se dice, de gracia en gracia, precepto sobre precepto, línea sobre línea. Y yo le puedo prometer que este es un camino de felicidad, pero la felicidad no siempre es algo fácil. Requiere de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, que obviamente usted entiende. Yo sé que usted entiende el significado del esfuerzo, del trabajo, del sacrificio para obtener cosas mejores. De lo que conozco a su familia, es el fruto del trabajo de una mamá como usted. Y yo la admiro y la respeto por todo lo que hace y lo que está haciendo. Y por lo que va a hacer, que sin duda va a traer éxito tras éxito. Y solamente le mando un beso, un abrazo a la distancia. Y que estamos siempre, siempre ahí. Estamos para conversar, para aconsejarnos, para entender cosas. Tal vez uno entienda unas cosas y usted entienda otras y por eso podemos aprender juntos. Y sin duda usted va a ser una ayuda gigante, gigante para la iglesia. Y podemos ver eso en usted que tiene un potencial enorme como mamá, como hija, como hermana y como hija de Dios, que es lo más importante. Así que eso, le mando muchos cariños a usted y a su familia. Saludos. Hola, mi nombre es Paulina, soy la polola de Fernando y estoy muy contenta por usted y por él, por la gran decisión que usted acaba de tomar. Le prometo que nunca se va a arrepentir. Su vida va a cambiar. El bautismo no solamente es el primer paso a la vida eterna, sino que es la puerta a una nueva vida, porque ahora podemos ver la vida desde una perspectiva eterna. Este es un evangelio de felicidad, es un evangelio que le va a traer muchas cosas buenas. Por ello me gustaría compartir 2 de Nefi 5:27 que dice: Y aconteció que vivimos de una manera feliz. Me encanta que esta escritura tan simple connota muchas cosas. Describe cómo el pueblo de Nefi, que vivió de una manera fiel al Evangelio, vivían de una manera feliz, pero no siempre fueron felices. El Evangelio trae muchas cosas buenas a nuestra vida, pero eso no quiere decir que nuestra vida sea más fácil. Quizás se vuelva aún más difícil.
Pero al final de todas nuestras pruebas, el Señor nos promete que todo estará bien. El Señor nos promete que si somos fieles, las cosas andarán bien al final. Y nuestra felicidad será eterna. Así como la fe y la obediencia serán nuestras mejores herramientas al final de las arduas batallas. Le puedo testificar que este es un evangelio verdadero, que es la iglesia de Jesucristo, que Él la dirige, y que el evangelio va a traer tantas cosas buenas a su vida que no se imagina. Estoy muy contenta porque usted va a poder llenar su vida de gozo. Y eso es todo. Quiero compartir tres escrituras que para mí han significado mucho. Una de ellas es Juan 7, el versículo 3. Dice: y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Cuando yo leí esta escritura me di cuenta que no tan solo es suficiente con creer en Jesucristo y en Dios. La creencia es el inicio, pero es importante llegar a conocerle. Conocer implica mucho más que solo decir, oh, que es, están ahí. Y las maneras que nosotros tenemos para poder conocerle más es a través de las escrituras, a través de la oración y a través de ir a la iglesia. Tres cosas que nos mantienen firme en el camino. Y las escrituras, siempre digo que están plasmados los pensamientos y están plasmados la voluntad de Dios. La única manera en la cual podemos saber quién es Él es leyendo lo que Él nos dejó con amor. Y las escrituras son una expresión de amor gigante que Él tiene para nosotros. Y la otra escritura es en 2 Nefi 31:20. Si por tanto debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante deleitándoos en la palabra de Cristo y perseveráis hasta el fin, he aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. Y después del bautismo quizá van a haber muchas pruebas que son difíciles, que a veces uno se pregunta por qué, si tomé la decisión de bautizarme, por qué me está pasando lo que me pasa. Pero el bautismo trae las herramientas a nuestra vida para poder sobrepasar las pruebas. No significa que nos va a quitar las pruebas. Y debemos seguir adelante con firmeza en Cristo, confiando en Él, sabiendo que su mandamiento es la única manera en la que nosotros podemos resguardarnos de las cosas del mundo. Y en mi misión pude darme cuenta qué poderosos son los mandamientos de Dios, cómo bendice a las personas y cómo trae luz a la vida de las personas. Y debe siempre aferrarse a eso, aferrarse a que Jesucristo siempre, aunque nos guste o no, siempre va a tener la razón. Y he visto por mi propia experiencia que no solo debemos vivir los mandamientos por llenar un checklist, que okay, viví este mandamiento y lo estoy haciendo y así es como debo vivir, sino que debemos comprenderlos, debemos entenderlos, debemos amarlos. Cuando eso pasa y lo vivimos con propósito, viene felicidad a nuestras vidas. Realmente sentimos que Dios está con nosotros por la manera en la que vivimos, y de esa manera nos preparamos para vivir la vida eterna. Y otra escritura que me encanta es cuando Jesucristo estaba conversando con los judíos en una de las tantas oportunidades que lo hizo, y se encuentra en Juan 8, en el versículo 31-32. Y dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y eso es un principio eterno. Nunca olvide la respuesta que usted recibió cuando preguntó a Dios, o cuando escuchó a los misioneros y a las misioneras decir que es a la iglesia de Jesucristo a la que existió en la antigüedad. Nunca olvide ese sentimiento que tuvo cuando escuchó sobre que José envió a Dios el Padre y a Jesucristo el Hijo. Porque el mundo puede decir muchas cosas, pero Dios, que nos testifica a nuestro corazón y a nuestra mente, eso es lo más importante. Eso es algo que nadie puede quitar, y eso es un testimonio.
al aferrarse a eso, a las cosas que Dios le dice, la hará una verdadera discípula de Jesucristo. Y eso es lo que nos debemos esforzar por ser discípulos verdaderos y con propósito. Y siempre recuerde que la verdad nos hace libre. Y nuestra verdad, si es de este tamaño, a lo largo de toda nuestra vida debemos procurar que esa verdad vaya creciendo en nuestra vida y llenemos nuestra vida de luz y verdad. Cuando eso pasa, empezamos realmente a poder ver cómo Dios ve las cosas, empezamos a amar más a las personas, empezamos a amar más los mandamientos, empezamos a reconocer nuestros errores y saber que si bien los tenemos, podemos progresar porque sabemos quiénes somos como hijos de Dios. Eso es lo que yo quería compartir con usted, que persevere en las cosas de Dios, que siempre esté aprendiendo. Eso es lo más importante. Nunca piense que ya es suficiente, ya he llegado a un punto en el que ya sé todo, en un punto en el que ya sé mucho de Jesucristo, porque Jesucristo y Dios son perfectos y lograr conocer la perfección no es un concepto que logramos entender en esta vida, y probablemente vamos a terminar de conocerle cuando le damos cara a cara y podemos reconocerle más aún como nuestro Salvador. Yo testifico sin ninguna duda que la decisión que está tomando es la correcta y que esta es la iglesia de Jesucristo, que si bien no estuve en 1820 para ver a José arrodillado ni poder ver a Dios, yo sé que Jesucristo y Dios y el Espíritu Santo estuvieron ahí, porque me lo han hecho sentir en mi corazón, de que realmente le dijeron, de que dijeron a José Mil, de que debía restaurar la iglesia, y eso es lo más importante que usted debe sentir, escuchar la voz apacible del Espíritu Santo, que es la comunicación de Dios con nosotros. Yo le testifico sin ninguna duda de que Jesucristo vive. Yo no tengo ninguna duda, yo lo sé con mi corazón y lo he podido experimentar. Y para mí es mi mejor amigo, es que me ha apoyado en los momentos difíciles. Y aunque no esté a mi lado físicamente ni Dios, ya sé que ellos están ahí. Y que lo más importante es refinar nuestra espiritualidad para poder saber qué es lo que ellos nos quieren decir. Testifico estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.